Hola, ¿qué tal? Somos Pilar Music, yo soy Fernando Escarcela. Yo soy Hernán Rico. Bueno, y acá estamos, después de tanto tiempo, debido a la situación de este 2020, de la única manera que nos podemos reencontrar es esta, ¿no, Hernán? Sí, la verdad que fue bastante difícil estar lejos físicamente, ¿no? De los alumnos, de todas las familias. Que es algo que estamos acostumbrados todos estos años y bueno, la verdad que por otro lado la pandemia nos dio la posibilidad de que los alumnos puedan vivir el otro lado del músico, ¿no? Están acostumbrados a tocar en vivo y este año lo hicieron a través de la grabación en un estudio profesional, como los hacen los grandes artistas, y lo hicieron muy bien. Sí, la verdad que fue un desafío bastante importante, porque en realidad ya para nosotros que somos ya músicos que venimos con mucha experiencia, es muy difícil entrar en el estudio de grabación, y la verdad que hicieron un trabajo impecable. Imagínense que todo el año estudiando, poniéndole mucha voluntad mediante una pantalla, cuando nosotros siempre apostamos a salir de la pantalla, claro, a la relación social, a estar juntos, pero bueno, fue la manera que pudimos generar y volver a lograr este vínculo que siempre pretendimos de esta forma, ¿no? La verdad que hicieron un trabajo impresionante, estamos muy, muy, muy orgullosos de lo que sucedió. Vimos que la pasaron muy bien, sí, nosotros eso también. Eso fue lo más importante, sí. que vivieron la experiencia, la aprovecharon y la disfrutaron. Se mataron de risa haciendo los videos, porque por un lado hicimos todo lo que fue la grabación y después lo que fue la filmación, para que estén más descontracturados, para que disfruten más el momento. Así que para nosotros también fue un orgullo, fue una emoción fuerte verlos después de tanto tiempo y encima que hayan vivido la experiencia como la han vivido es un placer. Fue un mimo en un año sí, difícil. Sí, por supuesto, por siempre estamos acostumbrados a hacer la muestra en un escenario, juntarnos con las familias, reencontrarnos, fin de año, es un momento hermoso. Sí. Debido a la situación tuvo que ser de esta manera, pero la verdad que los resultados fueron hermosos, emocionantes. Nosotros quisimos brindarle esto como galardón también, ¿no? De todo lo que hicieron, toda la voluntad y la perseverancia que pusieron en el 2020. Y bueno, como los grandes artistas, video en streaming, filmación, grabación, exacto. Así que bueno, bienvenidos. Disfruten, nos vamos a ver en un ratito de vuelta y disfruten de esto que está hecho para eso, para que lo podamos disfrutar todos juntos, en familia. Nos vemos enseguida. You're a nightmare on a dance floor, and you hate me, and I want more. You're a total distraction while I'm waiting for your reaction. Why? Devil in my brain, whispering my name. I can hear it saying, nah. I can ease the pain, just a little taste, babe. Go if you hold on to me. You
and all my precious time. Losing light, I'm missing my same old us before we learn our truth too late. Resigned to fade, fading away. So tell me, can you turn around? I need someone to tell me down. Oh, tell me, can you turn around? But either way, hold me while you wait. I wish that I was good enough. If only I could wake you up. My love, my love, my love, my love. Won't you stay away? Tell me more. Tell me something I don't know. Could we go close to having it all? If you're gonna waste my time, let's waste it right and hold me while you wait. I wish that I was good enough. If only I could wake you up. My love, my love, my love, my love. Won't you stay away? I wish you cared a little more. I wish you told me this before. My love, my love, my love, my love. Won't you stay away? This is you, this is me, this is all we need. Is it true? My faith is shaking, but I still believe. This is you, this is me, this is all we need. So won't you stay and hold me while you wait? I wish that I was good enough. If only I could wake you up. My love, my love, my love, my love. Won't you stay away? I wish you cared a little more. I wish you told me this before. My love, my love, my love, my love. Won't you stay away?
Stuck up on that stage singing. All I know.
We got each other.
acá volvimos. Esperemos estén disfrutando como nosotros, casi hasta las lágrimas, porque la verdad que para nosotros fue un esfuerzo tremendo y ver el crecimiento de todos los alumnos, ¿no? Al no haber tenido la química, la relación cotidiana, ¿no? Claro. Y ver lo que está sucediendo. La verdad que para nosotros es se me pone la piel de gallina porque es increíble, sí. ¿No? Sí. La verdad que lo que han demostrado los alumnos fue increíble, muy, muy orgullosos. Y bueno, también queríamos destacar el trabajo de los profes que han hecho, no solamente en la producción de este show, estando con los alumnos, guiándolos, todo, van a ver pedacitos de backstage donde se ven, cómo los guían, cómo los motivan y demás, sino que todo lo que han hecho durante el año, lo difícil que fue a través de una pantalla por ahí, brindar y ayudarlos con un instrumento, ¿no? Sí, fue un laburo impecable de todo el staff, de todo el equipo, de toda la familia Pilar Music, ¿no? De Pilar Music Academy, Pilar Music Store, Pilar Music Studio. Los técnicos trabajaron junto a nosotros, impresionante, días, noches, para poder llegar a este show. Así que bueno, esperemos que sigan disfrutando. Sí, por supuesto, no nos aburrimos más, sigan viendo. Y bueno, el show vamos a encontrar de vuelta. Sí, de vuelta, no se van a librar tan fácil. Pero es cortito. No nos vimos todo el año, sigan, un ratito. Sigan aprovechando de este show y de estos artistas que son increíbles. Maravillosos. Si el viento en mi vela
time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to help, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall. Here and I need to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda
Acabo de volver una vez más. Casi un programa de televisión. Vamos a hacer Pilar Luis y TV. Sí, oh, obvio. No estaría mal. Bueno, la verdad que ya estamos casi llegando al final. Seguramente deben estar alucinados como estamos nosotros. Ya no tenemos más palabras para calificar lo que estamos viviendo. Les queríamos contar que en breve ya arrancan las inscripciones para este año 2021, en la cual vamos a seguir concretamente con las clases online, o sea, porque bueno, debido a la situación tenemos un montón de alumnos y no, por ahí no pueden venir todos de manera presencial, pero también si la situación nos lo permite, vamos a también trabajar en algunas días y agenda de sí, para clases presenciales, ¿no? Sí. Pero bueno, eso seguramente con el genio de Iván lo van a poder ir hablando y acomodándolo. Pero bueno, queríamos saber que ya en breve arrancamos con las inscripciones de este nuevo 2021, que va a ser, si Dios quiere, mejor. Mucho mejor. Que el anterior. Y bueno, sí, ¿y vos me querías contar algo? No, la verdad que queríamos también transmitirles que estamos muy, muy orgullosos, porque es algo que cuando creamos Pilar Music siempre lo vimos como un lugar y un espacio para que las personas se puedan expresar y puedan crecer con la música y como artistas, los que lo deseen, como su carrera. Y hoy tenemos el orgullo de contarles que ya hay dos alumnos que están iniciando su carrera como artistas, que están grabando su primer disco profesional. Y bueno, la verdad que es un orgullo inmenso. Sí, porque más allá de que era, como decía Hernán, ¿no?, cuando creamos Pilar Music era nuestro gran objetivo ver esto, nos pone muy muy contentos y felices por ellos mismos también, ¿no? O sea, estamos trabajando con la producción de Solo Yoa, que divina la producción que estamos haciendo, y también con Facundo Russo, así que bueno. Y muchas sorpresas más, sí, porque hay otros alumnos más que también están por comenzar, así que ojalá se animen. Sí, estamos nosotros para guiarlos, para ayudarlos, así que con toda confianza acá estamos. Sí, así que bueno, sigan disfrutando de lo que queda. Nos vemos una más y ya estamos y nos vamos. Disfruten.
Bueno, la verdad que ya estamos terminando. Felices. No tengo mucho más para decir que felices. Y agradecidos por todo lo que sucedió este año. El 2020, mejor dicho. Y bueno, desearles lo mejor para este 2021. Que nos encuentre juntos. Sí, la verdad que se extraña. Se extraña mucho. Sí. Y ojalá que esto termine lo más pronto posible para poder reencontrarnos y vivir el día a día que supimos vivir. Sí, ¿no? Cual estábamos acostumbrados. Sí, los sí. Extrañamos de verdad. Saben que estamos acá, que estamos a su entera disposición para lo que necesiten. Y muchas gracias por seguir apoyando, por estar ahí, por apoyar a sus hijos, por la confianza. Uh-huh. ¿No? Así que bueno. Buen año. Esperemos vernos pronto. Vernos pronto, sí. Y gracias a todas las personas que participaron, a los grandes artistas que son todos los alumnos y a todo el equipo Pilar Music, que hace que esto día a día vaya creciendo después de ya casi 6 años. Seis años. Gracias, muy buen año y buena vida. Disfruten el último tema.